Bueno, a ver, el gobernador de la provincia de Entre Ríos había dicho en telediario, también en el noticiero, que algo que le preocupaba y mucho desde hace tiempo, y lo viene mostrando, es el tema de la caja previsional, la caja de las jubilaciones de todos los entrerrianos, que ese desfasaje de alguna manera se tiene que corregir. Bueno, empezaron los cambios, empezó el cambio del presidente, apareció todo lo que por sistema o por lo que la justicia va a decir, se fueron depositando de manera errónea, pero así toda la caja de jubilaciones viene presentando un déficit de hace muchísimo tiempo. El mismo Elías hace 15 años viene diciendo de esto no se toma carta en el asunto, y cuando se tome carta en el asunto va a ser tarde. Tomó una decisión el gobernador hace tres días atrás, que es eliminar por decreto un régimen de jubilaciones especiales. ¿Cuáles son? Bueno, ya salió la caja, la Federación de Jubilados a defenestrar esto, por supuesto salieron los gremios de los organismos estatales también a estar en contra de esta decisión del gobernador. ¿Pero qué es lo que abolió vía decreto el gobernador, querido Mariano Hoffman, abogado especialista en materia previsional? Muy buen día, ¿cómo andas? ¿Bien? ¿Qué tal, Horacio? Buen día, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, te dejamos una escenografía para vos solo, para que des cátedra en el asunto. Bueno, vamos a ver si estamos a la altura. Sí, vos hacías una muy buena introducción del tema, porque esta decisión, que en realidad fue una resolución del presidente de la Caja de Jubilaciones, se enmarca en lo que son las decisiones políticas para, de alguna manera, paliar el déficit previsional de la caja, que viene hace muchísimos años, que es un déficit estructural, que es un déficit normal para este tipo de cajas de jubilaciones de esta edad y de esta cantidad de aportantes y beneficiarios. Pero bueno, es un tema que preocupa y mucho al gobierno, y en ese sentido se tomó esta decisión que vos decías, que es la resolución 077 de la Caja de Jubilaciones. ¿Y qué es lo que establece esta resolución? La ley 8732 establece un beneficio que todos los empleados públicos y jubilados de la provincia lo conocen, que es el régimen del 3x1. O sea, si vos te excedés en la cantidad de años de servicio que te pide la ley para jubilarte, te computa, te baja un año de edad por cada 3 años de servicio que te excedés. Por ejemplo, si tu edad jubilatoria es 62, pero te excediste en 3 años de servicio, te computa un año de edad y te jubilás a los 61. Es lo que se llama el 3x1. La ley, en el artículo 39, establecía que ese beneficio se iba a aplicar a las jubilaciones ordinarias. En lo que puede haber sido seguramente algún defecto o error legislativo, porque no existía ni existe en este momento ningún tipo de justificativo para darle este beneficio del 3x1 a los que se jubilen por una jubilación ordinaria y no dárselo a los que se jubilen por una jubilación especial, o sea, ordinaria especial, o sea, no deja de ser ordinaria, pero es ordinaria especial, porque implica algún tipo de trabajo insalubre que genera un envejecimiento prematuro y que, por lo tanto, la ley le concede una jubilación a una edad menor o con una cantidad de servicios menor. La resolución 077 derogó dos resoluciones del año 2001, o sea, estamos hablando 20 años. De 19 años de vigencia que tenían estas resoluciones, que enmendaban esa injusticia, esa inequidad que tenía la ley en el artículo 39, y establecía que el beneficio del 3x1 se iba a aplicar también a las jubilaciones ordinarias especiales, porque ese era el sentido, ese era el espíritu de la norma, y no había absolutamente ningún tipo de justificativo para dárselo a alguien que se jubila por una jubilación ordinaria y no dárselo a un docente, a un docente especial, a un enfermero, a un enfermero de clínicas mentales, a un empleado de vialidad que trabaja en campaña, por ejemplo, que son todos trabajos que generan un envejecimiento prematuro, y le corta este beneficio. La resolución 077 deroga estas dos resoluciones viejas y dice que solamente ese beneficio del 3x1 se va a aplicar a las jubilaciones ordinarias puras. Y esta decisión, obviamente, que hace agua desde el punto de vista jurídico, porque estamos hablando, en primer lugar, que afecta a derechos adquiridos. Estamos hablando de decisiones del organismo que se vienen tomando inequívocamente en el mismo sentido desde hace más de 20 años. Afecta, por ejemplo, el principio de progresividad o de no regresividad. O sea, todas las decisiones legislativas que se tomen tienen que ser para ampliar el universo de derechos de los adultos mayores y no para restringírselos. Y obviamente genera también una afectación, una aplicación retroactiva, porque aparentemente se aplicaría también a los trámites que están en curso. O sea, una persona que está esperando su jubilación con todos los papeles presentados hace 6 meses u 8 meses, tal vez se encuentre con el sinsabor de que la caja se lo deniegue por una resolución de la semana pasada. ¿Se puede saber, Mariano, en plata de cuánto estamos hablando? No.
¿No, no se no. sacaron esos cálculos todavía? No se puede saber aparte porque... Aparte tiene que hacer una proyección a cada 10 años para adelante también. Claro, ¿no? Porque en realidad dependerá de muchos factores, de cuánta gente esté en condiciones de pedir este beneficio, de cuánta gente pida la jubilación, de cuánta gente efectivamente se le deniegue, porque va a haber mucha gente en condiciones de obtener el beneficio con base a la normativa anterior que va a ir a la justicia seguramente. Ok, pero mientras se define la justicia la cuestión de fondo... Esto está vigente, está digamos. Vigente. O sea, mientras tanto nos ahorramos una buena ponchada de guita hasta que la justicia diga lo contrario. Y se enmarca dentro de lo que son ya las decisiones que se habían dejado de trascender, que iban a ser tomar medidas o reformas que impliquen modificar los regímenes de jubilaciones ordinarias especiales. En Entre Ríos tenemos jubilaciones donde las personas se pueden jubilar, por ejemplo, a los 52 años las mujeres docentes o a los 54 los varones docentes si tienen 25 años de servicio. Y el convencimiento o el criterio de la caja es que esa jubilación genera, a partir del crecimiento de la expectativa de vida, una proyección de muchos años de tener que pagar el beneficio de esa caja. Y ahí es donde se está apuntando, correr la meta, correr la línea de llegada para el acceso a los beneficios jubilatorios, y en esto se enmarca esta decisión. Veremos, para mí no logra sortear un análisis de constitucionalidad esta resolución, por lo que te comentaba, de afectar derechos adquiridos, el principio de progresividad o de no regresividad, y en realidad enmendar una falencia que, si vamos a la letra pura del artículo 39 de la ley 8732, es inconstitucional en su redacción, en su análisis exegético, la letra misma, porque afecta obviamente un principio de equidad donde vos no podés tratar a dos personas en la misma situación con distintas varas o con distintos parámetros. Sí, doctor, en este caso, bueno, hablamos de que hace 15 años que se está tratando o informando de que va a llegar un momento que se va a producir este cuello de botella y va a haber problemas. La causa original, la gente pregunta muchas veces por qué hay déficit en la caja de jubilaciones. ¿Hay cada vez más pasivos y menos aportantes? ¿Qué ha pasado Exacto. en la evolución que provocó esto? Y más allá de eso, hablamos de 15 años atrás. ¿No hubo previsibilidad en todo esto? Cuando hablamos de déficit previsional tenemos que hablar de múltiples factores. Obviamente que el crecimiento de la expectativa de vida de la población, el crecimiento vegetativo de la población, implica que las cajas tengan que afrontar con los mismos recursos mayor tiempo del pago de los beneficios, porque la gente vive más y por lo tanto cobra más tiempo su jubilación o su pensión. Pero también hay otros factores. Normalmente lo que dicen los manuales es que por cada beneficiario vos tenés que tener tres aportantes, o sea, claro. tres trabajadores activos. Esa ecuación en la provincia no se da porque la población de pasivos creció en mucha mayor medida que la planta de trabajadores activos, que prácticamente se ha permanecido estable en los últimos 4 o 5 años. Pero por sobre todas las cosas porque lo que ha crecido son contrataciones precarias donde la gente se termina vinculando al Estado, al empleo, a través de un contrato de locación que obviamente eso no genera. Entonces es el mismo Estado el que de alguna manera se evade a sí mismo. Vamos a hablar en criollo, el que se escupe para arriba. Pongámoslo en esos términos, a partir de un ahorro presupuestario de tener trabajadores precarizados genera obviamente un déficit previsional para la caja porque son recursos que no van. Conceptos salariales que se pagan todavía en negro, pese a que la Constitución del año 2008 los prohíbe. El último aumento del gobierno, tanto nacional, tanto provincial como municipal, fue no remunerativo. O sea que estamos hablando de que de alguna manera es el mismo Estado. Lo que pasa es que siempre el hilo se termina cortando por lo más delgado, o sea, restringiendo el acceso a los beneficios, aumentando la edad jubilatoria, disminuyendo los haberes previsionales o tratando de modificar la tasa del 82%, o leyes de emergencia con quitas para los pasivos. Entonces, en definitiva, el problema del déficit es muy complejo, pero no es solamente porque hay muchos pasivos y poco aportantes, porque también, por ejemplo, un tema que ya hemos tratado en tu programa, Horacio, es el tema de los beneficios no contributivos. La caja de la provincia afronta el pago de beneficios de gente que nunca aportó, como por ejemplo, sin desmerecer la trayectoria, por ejemplo, pero las pensiones al mérito artístico son uh-huh. beneficios que paga la caja a personas que no aportaron. Obviamente que hay que darle un reconocimiento social y cívico a esas personas que contribuyeron al enaltecimiento de la cultura de la provincia,
pero los recursos tienen que venir de otro lado, no de los que aportan para su jubilación, ¿no? Mariano, muchas gracias por esta claridad, ¿eh? Siempre los conceptos y con la sinceridad de siempre, ¿eh? Doctor, tengo otros tremitas también. ¿Dónde los llamo? Ahí tenemos los teléfonos. ¿En Santa Fe sigue estando usted? Seguimos ¿Pero en Santa Fe. ¿Y cómo va Santa Fe? No me chamulle, ¿eh? ¿Puede cruzar usted sin problemas? A mí me deportan. La bueno, ahora cruza todavía, caminando. La balsa cruza todavía. No, pero ¿qué balsa? Queda atacada. Escúchame, si está todo el banco de arena ahora. Ahí están los teléfonos del doctor, por supuesto. Está Santa igual, Fe 322, exacto. Teléfono 343-431-2215 y al celular 343-457-3698 y tienen absolutamente el mejor asesoramiento. Se compró un arenero 4x4 y cruza directo a Santa Fe. Ni el canal le está quedando ya. Mamita querida, Dios querido. Gracias, Doc. No, por favor.